Sos un lector exigente y el Nuevo Diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscríbete y accede a nuestro contenido premium. La situación de la competencia, en vista de que la situación se generó cerca de la frontera con Costa Rica y fue buscado en Managua, entre otras situaciones que vamos a hacer ver. Y ya lo digamos, pues las situaciones contradictorias que se generaron producto de las preguntas que se hicieron en este caso los testigos policías. Si acaso hay alguna pregunta al respecto, pues con gusto respondemos. ¿Qué viene ahora, doctor, con este preso político que evidentemente fue sentenciado con las mismas circunstancias que Medardo Mairena? Es decir, que un show político, un presupuesto general de la República gastado en un juicio, ¿qué viene ahora? Bueno, lo que queda es que nosotros agotemos la vía interna, como les indicaba, bueno, es por la vía de apelación, es apelación a la sentencia, la ley contempla 6 días. Nosotros tenemos hasta 12 porque es una tramitación compleja, pero la haremos en el menor tiempo posible para de esta manera pues agotar todas las instancias a nivel interno del país y luego llevar esta situación pues a otras latitudes, a otras instancias que en este caso pues serían las internacionales. Porque por un lado tenemos a las personas que están siendo criminalizadas por su actividad de protesta cívica y por otro lado tenemos de que no se está haciendo justicia con los casos de las personas que fallecieron, que fueron secuestradas y que fueron torturadas durante los periodos fuertes del año 2018, que por ello hemos introducido un recurso de inconstitucionalidad porque estamos por el orden y el respeto a la norma, estamos por el debido proceso y de igual manera pues incluso hemos introducido un recurso de amparo en contra de la disposición o decisión de un ente administrativo del Estado de dar nacionalidad a una persona que está siendo cuestionada por su país de origen, en este caso El Salvador. Y aparte de eso, pues haremos uso de otros recursos que para el futuro pondremos en conocimiento, en vista que consideramos que las actuaciones de las instancias gubernamentales pues no están siendo la mejor, no se está cumpliendo con un debido proceso, no se está aplicando la ley, se está violentando la constitución política y eso amerita que tengamos un actuar como defensores del pueblo. Doctor Julio, quisiera quizás señalar que una cuestión de que me han internado sus familiares, no sé si de repente doña Estela puede indicarlo, pero Eduardo Enrique Lacayo ha dejado de tomar su medicamento en vista de que se dice que en el medicamento le han agregado combustible. Eso fue una situación que se le puso en conocimiento por una persona que llega al sistema, que se le comentó a ella, y ella al preguntar en este caso fue a Eduardo, le ha confirmado dicha situación y lo que ha tomado como medida es no tomar el medicamento cuando ese medicamento para él es primordial. Dejo a doña Estela para que ella le diga. ¿Dónde está el micrófono, por favor? Vamos a escuchar. Solo la silla. Para que la silla. Buenos días a todos. Buenos días, mi gente linda de todo Nicaragua, de Masaya, de mi Monimbo. Estoy muy agradecida por todos los habitantes de Monimbo. Este es mi hijo, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, del cual estoy sumamente orgullosa. Él es mi héroe, él no es un narcotraficante, como lo han acusado el régimen Ortega Murillo, degenerado, sinvergüenza, malvado, odioso. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Y lo digo tantas y tantas veces desde el momento que me lo condenaron. Ustedes ya saben que me condenaron a mi hijo a 15 años y a 800 y pico de no sé qué. Pero ha sido condenado por el régimen Ortega Murillo y esa jueza y ese fiscal que también se aprestaron al juego de ellos. Pobre de ellos porque están más que condenados, porque la justicia divina los va a alcanzar donde quiera que vayan, eso se los aseguro.
estoy segura de que ustedes van a ser más que condenados que mi hijo, y que todos los expresos de todos los presos políticos que los están condenando injustamente. Mi hijo es un autoconvocado, como todos los presos políticos, todos los secuestrados políticos. Es un líder nato del barrio de Monimbó, y eso es lo que no les gusta a ellos, porque inclusive hay algunos vecinos que me lo han condenado, pero también a ellos les va a alcanzar la justicia divina. Porque ayer que tuvimos una reunioncita, llegaron a asediarnos los policías, los que andan de Nice, como se les llama, los que andan de negro. Y yo miré, no solo yo, varios vimos, que el tal comandante Barrante, creo que es, se bajó de la camioneta, porque de frente a mi casa son adversos, pues, por no decirles otra palabra, como se les dice. Lo llamó y le entregó un papel. El comandante entró a la casa directamente y le entregaron un papel. No sé qué habrá sido, pero que Dios los bendiga y que Dios se apiade de todos y cada uno de ellos, de los que han acusado a mi hijo, a mí, a mi familia. Nosotros estamos protegidos por Dios, y Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra mi hijo? Mi hijo me lo protege el Padre Celestial. Y quiero decirles una cosa, así como les dijo el doctor, que mi hijo nos manifestó, él es diabético, pero dice que en la parte, porque yo le llevo el medicamento, pero él va a pedir la pastilla. Él le pide al oficial, y la pastilla va con olor a gasolina. ¿Qué cosa es eso? Lo están envenenando. Miren, hay un policía que todavía no sabemos el nombre, que le pasa gritando a mi hijo y le dice: ¡Loba! Nunca vas a salir de aquí. Si vas a salir, va a ser muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué poder tiene ese hombre para decir esa palabra a mi hijo? Pero mi hijo no se amedrenta ante nada, porque él está protegido por la sangre de Cristo, de nuestro Padre Celestial. Y me manifiesta, y está sumamente preocupado, porque a todos los muchachos los están malmatando como a él lo han hecho. Así me lo dijo: madre, ayúdalos. Desesperadamente, como nunca me lo ha dicho, desesperadamente me lo dijo: ayúdelos, que los están malmatando como a mí. Entonces le digo a este régimen Ortega Murillo que dejen de estar haciéndole daño a la juventud, porque ellos tienen sus hijos y no les va a gustar que a sus hijos les dañen, que les hagan alguna cosa. No, les digo, por favor, les demando, pero profundamente, sumamente les estoy demandando en este momento, que dejen ya de molestarnos solo porque mi hijo se alzó en contra de los Daniel Ortega. Y no tengo miedo, me van a llegar a asediar, yo lo sé, pero Dios está conmigo. Solo porque mi hijo se alzó en contra de los Ortega Murillo, porque no piensa como ellos, me lo han condenado a 15 años de prisión. Pero Dios me lo va a liberar. No va a ser el hombre el que me lo va a liberar, va a ser mi Padre Celestial, el que está arriba. Él me lo va a liberar a todos, no solo a mi hijo, a todos los que están, a los 120, 130 presos que están ahí, van a ser liberados por él. Y eso lo declaro en el nombre de Cristo Jesús,
lo declaro libre, libre de corazón, libre de pensamiento, libre de esa reja, de ese penitenciario, y que nunca más vuelva a acudir a ese lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Doctor Julio. Doctor Julio, un regalo para el Nuevo Diario. Declaraciones de lo que sucedió durante el juicio, las arbitrariedades, todo lo que nos comentaba anteriormente, por favor. Sí, bueno, ayer hemos recibido notificación a las 3 y 15 de la tarde, donde se nos pone en conocimiento de la sentencia emitida por la jueza Araceli, juzgado sexto distrito penal de juicio de Managua, donde se nos indica que se le aplicó la pena máxima que solicitó el fiscal Jorge Rubí Velázquez del Ministerio Público, y la pena días multa 800. Entonces en este caso equivale casi a la suma de 50.000 córdobas aplicado a Eduardo Enrique Lacayo. Se debe decir que en este proceso nos eliminaron totalmente toda la prueba. Parte de la prueba tenía que ver con videos, con fotografías donde se acreditaba de la protesta cívica de Eduardo Enrique Lacayo, autoconvocando y algunas de ellas incluso cantando el himno nacional en la frontera hondurano-nicaragüense. Asimismo, pues, fotografías de la casa viejita, una escritura donde se acredita de que sus familiares le heredaron ese bien y que no tiene, pues, mayores suntuosidades, sino de que es un extracto de una familia humilde que no tiene grandes recursos como para sacar 6 tacos de cocaína que cotizados en el extranjero, pues, son más de $100,000. De tal manera, pues, que eso ha sido un montaje de la prueba. El mismo Edward lo manifestó en un primer momento. Fue retenido por civiles armados, eso va a ser parte del recurso de apelación. Hay una detención ilegal porque lo hicieron personas que no están facultadas por ley. De igual manera, fue presentado de manera tardía ante la autoridad judicial. Eso también es un incidente que se promovió de nulidad y que va a ser objeto del recurso de apelación. Asimismo, la excepción por incompetencia, en vista de que él fue detenido cerca de Costa Rica, no fue detenido en Managua, y de igual manera pues se violenta lo que es la constitución política porque establece que debe ser juzgado por su juez natural. Estamos nosotros en este momento pues observando, haciendo un estudio, un análisis de lo que es la sentencia, y vamos nosotros a introducir el escrito dentro del plazo de los 6 días, y tenemos un máximo hasta de 12 porque es una tramitación completa. Ese recurso de apelación, ¿cuánto es el periodo después de esta sentencia que se puede introducir? Bueno, el recurso de apelación tenía, de hecho, la autoridad judicial 3 días para pronunciarse. De hecho, hay una nulidad porque era en 3 días y han pasado 3-4 semanas y el juez no se pronunciaba, para finalmente pues tomar la decisión de acatar lo que de alguna manera había solicitado el Ministerio. Ayer Eduardo estuvo presente en la audiencia de juicio. Eduardo, sí, él estuvo presente en la audiencia de juicio, de hecho no firmó lo que fue el fallo de responsabilidad penal, y tengo entendido que no va a firmar tampoco la sentencia. Ha sido una mecánica que de hecho pues nosotros estamos de acuerdo con ella, en cuanto a todos los privados de libertad, de que no admitan, porque el primer debate va a ser de que ellos no han cometido ese delito, de que hubo cultivo de la prueba, y eso es ilegal y eso anula totalmente el proceso. Es parte de la dinámica, vamos a hacer uso del recurso de apelación. Nosotros sabemos que de hecho se va a extender mucho más allá del tiempo que la ley establece, de repente van a ser meses, pero vamos a agotar la vía interna. Y una vez que se agote la vía interna, vamos por los mecanismos de índole internacional, en vista porque en Nicaragua a nivel interno no se hace justicia. Usted sabe que la familia habló con la Cruz Roja Internacional, usted tuvo la oportunidad de hablar también con ellos para explicarles la situación que está viviendo y además todas estas deficiencias que se han dado en todo el proceso judicial. De hecho, las comunicaciones que nosotros hemos tenido ha sido de coordinación para ponerle conocimiento de las situaciones. Ellos nos han dicho de que se van a contactar con los familiares, efectivamente sí lo hicieron, ya hubo una primera reunión. Incluso el mismo Edward fue visitado por ellos y hace unos días también de igual manera pues los familiares pudieron reunirse con la Cruz Roja Internacional, y no solamente pues los familiares de Eduardo Enrique, sino que también los familiares de otros presos políticos. Entre ellos tenemos el caso de Iván Mallorquín, en cuyo caso también incluso se ha eliminado prueba que es oral en el proceso, por ejemplo. Pero él no ha recibido todavía una sentencia, ¿verdad? No hemos recibido sentencia en el caso de Mallorquín. Vamos a juicio y vamos sin prueba, porque prácticamente nos han limitado lo que es el uso de la prueba. Nos han eliminado, por ejemplo, un video
donde acredita de que Iván Mallorquín estaba en su centro de trabajo, tiene algunos negocios en el mercado oriental a la 1:30 de la tarde de ese día. Y el Ministerio Público dice que ese día y a esa hora él estaba cometiendo un delito de robo con intimidación en contra de una cambista. Entonces son situaciones ahí que ponen totalmente en indefensión a los privados de libertad política. Y yo decía ahora, temprano, en un medio de comunicación, es lamentable que con más de 120 presos políticos, donde les están botando siempre a la comida, donde los están golpeando salvajemente, como el caso de Navarrete, que incluso se habla de una fractura en su nariz, de situaciones de que han sido remitidos a galerías donde están siendo maltratados, incluso golpeados por reos comunes. Entonces, toda esta situación se está generando mientras los familiares miran desesperanzadamente de que se están debatiendo otro tipo de temas en la palestra nicaragüense. Entonces hay una situación de preocupación, nosotros lo estamos denunciando, lo expresamos en la mañana y vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. Estamos casualmente en ese punto.